Bueno, importante comentar entonces que desde el punto de vista de la regulación, si bien las actividades de agricultura que se realizan en el país, respecto al marco normativo actual, dan cumplimiento a ciertas prácticas de bienestar animal, es importante considerar la necesidad de que eventualmente tengamos que tener una regulación o una guía o un estándar base donde se establezcan, por ejemplo, cuáles son los indicadores operacionales que deben ser medidos, cómo deben ser ponderados, y tal vez esa base nos sirva para que toda la industria productora de acuicultura en Chile ingrese en este bienestar animal, porque si bien muchas empresas consideran las prácticas de bienestar, hay otras que todavía no las incluyen. Entonces, esta puede ser una buena oportunidad. La ley de acuicultura nos da una opción, el trabajo público-privado, incluyendo la academia y la ciencia, es una oportunidad para poder avanzar en estos temas.